Yo lo diría, Vale. Mato a ti, el resto ya está fácil. Enciéndela. A ver qué pasa. No eres la más lista, ¿no? Quiero decir. ¡Ahora! No veo ningún reto aquí. Vamos, Mir. Nadie. Hola. Y a ti te rescato porque yo qué sé, ahí estás, ¿sabes? Vale. Hacemos la atalaya y el bicho. ¿Qué nivel es? ¿Nivel 20? Somos 21. Vamos a ir justos. Pero no muy justos. Vale, justos pero bien.
Ahí arriba. Vale. Vale, vamos a hacer un lateral, luego vamos a por el bicho y luego vamos al otro lateral. Hubiese sido más inteligente ir a este lateral, la verdad. Pero bueno. ¿Puedo hacer qué? ¿Perdón? Dime. Vale, se nos está pasando algo. Allí. Esto. Vale, pues ahora que hemos hecho esto, no te voy a engañar, merece más la pena hacer esto. Y luego ya irá por la cierva. Dime.
¿Por? No, no, no. Es que no sé a qué hora es, ¿eh? Cuando lo hace. Soy yo quien te da muerte. Tomar por culo, coño. Vale. Juas, juas, juas. Esa es la buena, mantita. No, no iba a hablar contigo, pero... Jaide, sacerdotisa, ¿puedo ofrecerte mi ayuda? Una banda de cazadoras está atacando a la gente fuera de la ciudad. ¿Quieres que me deshaga de las cazadoras? Todos ellos. ¿No te has enterado? Ya está todo solucionado. Sí, tú yo. Yo. Los dioses te lo agradecen y yo... Toma esto. ¡Únete! Mi tripulación es buena, pero nos falta alguien con tu talento. Te quiero a bordo con nosotros. ¿Qué te parece? Siempre he creído que mi destino estaba en mar abierto. Me apunto. Mismamente. Ah, pues mira, con la tontería. Sí, sí, o sea... ¿Te imaginas? Únete al canal de Lobo. Ahí. Únete al canal de Lobo y todo el mundo... ¿Qué canal? ¿Qué Lobo? Pero... O la gente que conozca tal, en plan... Oye, ya te estás pasando, ¿no? Con esto de que tu padre es el Lobo de Esparta y... ¡Qué criatura tan noble! Hasta los dioses tendrían envidia de esta cacería. Puedes estar aquí. ¡Vete!
¿Se ha ido a dormir? Se ha ido a dormir. ¿De qué vas a sentir la ira? La ira. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tuya? ¿Eh? No, tuya no. Tú haz lo que tú quieras, yo ya no estoy. Vale, vamos a guardar. Por si acaso. ¡Ataca! ¡Hijo de...! Vale. Hala. Tomad por culo con la cierva.
Perdón, perdón. Están muy lejos. Señora, por favor. Compréndelo. ¡Tengo un oso! Cago en la puta, me libro de un oso para tener otro. No me escondo. Vale. Casey, por favor, no te quedes aquí, gracias. Por favor, gracias. Ay. Tenemos que ir ahí. Si buscas al granjero, se acaba de marchar. Mira en el camino del este. ¿Qué granjero? Ah, bueno, supongo que de una misión. Vale.
Vamos a pinchar a esta persona. ¿Es una cueva esto o...? No, no es una cueva. ¿Qué? Pregunte usted. Pues no lo sé. A ver, yo sinceramente... podríamos probarlos. Por cada día de fin de semana, probar un juego. ¿Sabes? Y que eso se quede solamente en Twitch. Y luego más adelante, pues si acaso, hacerle serie. O quedarnos... eso... o me instalo el Call of Duty y el fin de semana lo descansamos a tope. Lo que antes pase. ¿Un juego cualquiera o ya los tienes previstos? A ver, es que a mí me dan case, ¿vale? A mí me dan case de juegos. Para que los juegue y esas cosas, ¿vale? Claro. Pasa una cosa. Y es que yo tengo prioridades. Que es básicamente lo que ya sé que me gusta. Así que muchas veces lo que pasa es que lo voy aplazando, lo voy aplazando, lo voy aplazando, lo voy aplazando y nunca lo juego. Así que tengo como 140 juegos que en algún momento tendré que jugar y nunca los he jugado. Yo haré como veáis. O sea, yo soy el que los juega, pero también me interesa saber qué interesa, ¿sabes?